Este día, un nuevo lote con más de 81 mil vacunas en contra de la COVID-19, en este caso de la farmacéutica Pfizer, llegaron al país a través del mecanismo COVAX como parte del compromiso de abastecer a Honduras de este fármaco para inmunizar a la población. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos por esta importante donación que se está llevando a cabo siempre a través del mecanismo de COVAX, otro gran esfuerzo para que esta vacuna llegue de una manera rápida, de manera eficiente y pueda estar disponible para los hondureños. Reitero nuestro agradecimiento, ¿verdad?, porque de esta manera se ha contribuido a que nosotros tengamos una cantidad importante de población vacunada, siempre reconociendo que hace falta mucho todavía, que si bien es cierto ya hemos logrado aplicar 4 millones de dosis.